Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el módulo GI521 acelerómetro y giroscopio, también conocido como MPU6050. Lo hemos comprado en BricoGeek, que podéis encontrar de todo lo que necesitéis. Y después de la publicidad, vamos al código, ¿vale? Tenéis que instalar unas cuantas librerías, recordad, ¿vale? Gestor de placas, gestor de bibliotecas, podéis buscar aquí MPU6050 y os sale. Dependiendo del tutorial, por ejemplo, nosotros hemos encontrado este que está muy chulo, de SuperTech, que está muy muy bien. De hecho, vamos a poner el enlace ahora en nuestra página. Os explican las librerías que tenéis que coger. De hecho, tenéis la librería aquí, el código, podéis el diagrama, que de hecho, lo vamos a enlazar aquí. Lo vamos a poner para que lo veáis, ¿ves? El Arduino. 5 voltios USB, tierra a tierra, y luego este en el Arduino 1, el Arduino Mega es distinto, ¿vale? O lo podéis buscar cuando tengáis el Arduino Mega en la mano. El A4 va al SDA, es decir, el SDA de la plaquita va al A4 del Arduino 1 y el SCL a la 5, ¿ok? Y poco más. Ya ve el código es muy muy simple, ¿vale? El código es incluir wire, la librería wire.h, que la instaláis. Aquí tenéis la librería MPU6050 Electronic Catch, la ICDDF, que la tenéis que tener instalada de antes, ¿vale? Y la wire, que también declaro una variable MPU, que es el dispositivo, e inicializo variable de 16 bits de la aceleración y la fuerza, ¿vale? Y la velocidad. Luego que en una estructura de datos, que es byte X y Z, es decir, datos de tipo byte, y declaro una variable data de tipo misdata, ¿vale? Que va a ser una estructura. Y ahora, empiezo el puerto serie, empiezo el wire, empiezo el dispositivo en el setup, y luego con loop. Get motion, y cojo el motion en 6 variables, que son aceleración X, aceleración Y, aceleración Z, velocidad X, velocidad Y, velocidad Z. Y luego los datos en X los mapeo desde menos 16.000 a 17.000. Que los datos que da el sensor a valores entre 0 y 255, para que sean bytes, ¿vale? Y luego voy cogiendo los datos, tal cual, dato X, dato Y, dato Z, y lo imprimo en la pantalla, que es lo que estáis viendo aquí. Lo voy a subir. Ya está subido, el puerto serie tiene que estar en 9600, que he visto que en algunos casos cambia, pero vais viendo cómo se ve. Voy a subir otra vez. Y ahora se ve que no estaba bien conectado. Como el giro, si giro esto un poquito, cambia el ángulo X, ¿vale? Y si lo bajo, cambia. Muy fácil, muy sencillo de hacer y muy sencillo de implementar. Ahora lo que voy a hacer es soldarlo, ¿vale? Para que quede un poquito mejor.